Entrega Arturo Núñez becas y útiles escolares con una inversión de casi 113 millones de pesos. Villahermosa, Tabasco, a 17 de agosto de 2016. El gobernador Arturo Núñez Jiménez entregó 264.025 paquetes de útiles escolares gratuitos a igual número de alumnos de nivel primaria y encabezó el pago de becas a 11.641 estudiantes de nivel básico que obtuvieron promedios sobresalientes en el curso pasado, acciones en las que se invirtieron casi 113 millones de pesos. Acompañado del secretario de Educación, Víctor Manuel López Cruz, el jefe del Ejecutivo refrendó su compromiso de apoyar la formación académica de las nuevas generaciones, ya que reconoció, es uno de los factores que más influye en el avance y logros de las personas y sociedades. No lo asumimos como gasto, lo asumimos como inversión, porque la mejor inversión que una sociedad, que un gobierno pueden hacer por su bien presente y su bienestar futuro, es apostarle a la educación de las nuevas generaciones, y así lo hacemos hoy en Tabasco. Tras valorar el papel de la familia, y particularmente de los padres, en la tarea de formar ciudadanos responsables que hagan uso positivo de los avances tecnológicos que ha logrado la humanidad, Núñez Jiménez sostuvo que el conocimiento enriquece la cultura y fomenta los valores, lo que le permitirá a las nuevas generaciones hacer frente a los cambios vertiginosos actuales. Vamos a darles becas, sí. Vamos a darles útiles escolares, sí. Vamos a darles mejores escuelas, sí. Vamos a darles mejor docencia en la formación de los profesores, sí, pero vamos también a darles valores para que puedan enfrentar su tiempo con una jerarquía de valores. Junto al alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, el titular de Educación, Víctor Manuel López Cruz, aseguró que el nuevo ciclo escolar que inicia el próximo 22 de agosto contará con suficientes maestros idóneos. Al tiempo que resaltó, Tabasco estuvo arriba de la media nacional en la prueba de desempeño del magisterio y el 88% de los docentes resultaron idóneos, superando a entidades del norte del país como Nuevo León y Sonora. Asimismo, ante líderes del CITEM, CITET, CENTE y la sección 29 del CENTE, Núñez Jiménez reconoció la solidaridad de los profesores tabasqueños con la reforma educativa, así como su sentido de responsabilidad con los niños y jóvenes. Agradeció a los maestros, maestras y padres de familia que de manera mayoritaria no han apoyado estos intentos de cancelar clases, porque dijo, el mayor daño se le hace a las nuevas generaciones, por lo que reiteró la apertura al diálogo, la concertación y el entendimiento con las organizaciones magisteriales. El mandatario estatal exhortó a los padres de familia a que se mantengan cerca de los profesores de sus hijos y se informen sobre la reforma educativa, que busca revisar los planes y programas de estudio y también para evaluar el desempeño educativo.